Estoy muerto. ¿Cuánto tiene, amigo? Buen día, buen día. ¿Cómo le va? 35.9. Ah, la, la, la. Ay, gordito, a ver. ¿Y Jocelyn? No, 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 para, no, no. 32 me dio. No, gordo, pará. Vamos vuelta, pará, voy yo. No, pero no sé, no tiene que tocarse. ¿Cuánto? 35.9. 35.9, a ver, en la mano derecha, a ver si la izquierda, por las dudas. Bien, ahora sí. Ahora qué bajo igual, ¿eh? ¿Cuánto? 34.7. Gordo, ¿estás con frío? ¿Estás bien? No, 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 estoy bien. Estoy bien, pero ¿seré un lagarto? No, muchas gracias, JJ. ¿Seré el lagarto? Estamos habilitados. Tómele al cocinero después. 36. Tómele al cocinero después y eso también, o sea, cosa que... enganchemos alguna guarangada por ahí. Bueno, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Bueno, temperatura no tenemos. No, no, fiebre por lo menos. Bueno, no sé cómo se dice, fiebre o qué temperatura. Qué frío que somos, ¿no? Qué frío. ¿Cuánto le dio a usted? 35.9. 35 o 36 poquito. 35, bueno. ¿Y vos qué? 34. No, bueno, yo mira. ¿Querés que te traiga la bolsita? No, estoy bien. ¿No tenés frío? No, no, estoy bien, estoy bien. No, no, no. ¿Y qué va la temperatura corporal? O sea, es que no sé. Ah. No sabría decirle, la verdad. Ah, bien. Cuando estudie medicina voy a preguntar eso, pero por ahora no sé bien cómo es. Sé que si tenés fiebre tenés alguna infección o alguna cosa por el estilo, ¿no? Ah, bien. Viene por ese lado, creo yo. O COVID. Bueno, sí, hoy por hoy sí. Hoy por hoy. No, hoy si tenés fiebre y si tosés mucho, olvídate. Tres toses, 15 es, días guardado. Es como un estigma, ¿no? Sí, o sea, sí, no, sí. Si vas y hay gente medio a mano y te atorás con algo, es preferible morirte. Es cierto. ¿Llegás a toser, tipo, que al público? ¿Que te atoraste con una yerbita o no, algo? No, ¿con no, gente cerca? No. Empezás a correr, corre y escondete en algún lado y tosé, y ahí tosé como un rope y volvé. Sí, sí, tal cual. Me ha pasado igual, ¿no? Sí, 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 lo sé. Me ha pasado, yo tengo. Yo fumé muchos años, dejé de fumar y todavía me queda alguna tos recurrente de esa de que, así más o menos. Y cuando te atorás con una yerbita o algo, te atorás en serio, ¿no? Sí, tal cual. Y bueno, y toso como un perro moribundo y vuelvo. Con los ojos así que parece como que me hubieran pegado una puñalada. Claro, porque encima sos blanquito. Claro, quedo rojo. Y empezás a quedar colorado. Sí, pero... y los ojos llorosos me quedan terribles. Parece Berry. Como Pedro, puede parecer Pedro, sí, por lo colorado que queda. Sí, cómo no. No sé si es esta la máscara. Esa está impecable, limpita, nuevita, cero kilómetros. Sírvase. Sírvase, amigo. ¿Dónde está la mía? La mía estaría por acá. Acá voy a poner mi máscara. Hay que cuidarse, chicos. Bueno, ve 19 la temperatura. Sí, señor. Y estaba mirando a ver cuánto iba a ser la máxima para el día de hoy. Sí. Porque, bueno, todavía no mejoró, como que no mejoró del todo. Está grisáceo el clima. Está raro, igual, ¿no? Está muy agradable, es un clima esto de Finlandia. Bueno, estamos con Finlandia, hoy llegaste. Estuve mirando anoche en el programa uruguayo, creo que es Enfoco, que andaban en Finlandia. Chicos, qué atrás estamos. ¿Son programas nuevos o grabados? No, no, se ve que es grabado porque no andaba nadie de tapaboca y nada. Ah, ok. Pero no, no, una barbaridad. Así como nosotros tenemos naranjo acá en todos lados, los tipos tienen frutos del bosque. ¡Qué rico! Fresas. Sí, no, no, no. No, fresas no. No, arándanos, qué sé yo. Bueno, sí, todos esos frutitos. Frambuesa. La fresa también. La fresa, ¿sí? Que no es la frutilla. No, es otra cosa. Es otra cosa. Fresa es otra cosa, ¿no? Y bueno, y están por la ciudad. Sí. Colgados las flores, las plantas, los frutos del bosque, colores. Y vos si querés, cortás y comés. Mirá qué rico. No para jugar. ¿Para jugar guerra no? No, no, no. Bueno, para comer. Se le va a ocurrir jugar para comer, de frambuesa. Sí. Ah, me voy a llevar algunas para hacer un licuadito de tarde. Bien. Pim, 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 pim. Si ves, pasás por una casa en el frente, tiene unos arándanos hermosos. ¿Acá qué haríamos? Sí, sí. Vecina, ¿no me da un arándano, una naranja? Bueno. O no. O esperás que salga la vecina y le sacás. ¿Y acá qué te dicen? No. Borrate o llamo a la policía. Arrancá acá como una moto. Sí. Bueno, no, allá no precisa ni avisar. Te metes porque no hay cerco, no usan nada. No se sabe dónde termina una casa y dónde empieza la otra. Te metes y arrancás tranquilamente. Están todos habilitados. Finlandia es eso. Finlandia. ¿No?
Y ya se conocen todos, digamos, ¿no? Más o menos ahí cuando ven alguna cara media sospechosa, se empiezan a hablar entre los vecinos. ¿Viste el grupo de alerta de los vecinos? Sí, tengo un par de conocidos que tienen un grupo de alerta de vecinos. Eso existe en todos lados, chicos. Y ahí dice, yo no estoy en ningún grupo de alerta. No, yo tampoco, ni quiero tampoco. Bueno. Ni quiero. Yo tengo los teléfonos de la cuadra, viste que yo vivo en una cuadra que está lleno de comercio, ¿no? Sí, es cierto. Tengo alguno de los más allegados, el de que está pegado a casa, Johnny Tornillos. Por cualquier... El de Martín Color, qué sé yo, y a veces cuando se dispara la alarma por algo. Viste que a veces se dispara por una rata, por sí, una... Sí, sí, les sí. Les avisa sí, igual sí. A los chicos porque o puede pasar algo y además una llenada de quinoto, ¿no? Sí, por el... Claro. Eterno. Sí, enseguida les aviso. Pero así grupo de alerta no tengo. Ah, bueno, qué sé yo, no sé, depende de dónde vivas también, ¿no? Me sí, parece, también, para que si se es me una calle, un barrio medio concurrido, o por ahí tenés un cruce medio jodido, medio complicado. Capaz también que puedas decir, bueno, por acá va pasando o alguien. O por ahí estás en un barrio complicado, porque a veces estás en un barrio complicado, a veces, qué sé yo, no sé, hay gente que no le gusta decir que los barrios son complicados. Y hoy está casi todo. Yo creo que en cualquier lado donde vivas siempre tenés o algún barrio complicado cerca, o algún cruce... muchos cruces cerca. En mi calle, por ejemplo, hay muchos cruces. Es cierto. Mucho de noche. Van y vienen. Pim, pim, pum, pam. Yo a veces estoy hasta la madrugada. Me siento en el frente y andan ahí, viste. Y como hay mucho, también hay mucha recolección ahí, porque hay muchos negocios. Es cierto. Sacan cartones y qué sé yo, y hay mucho movimiento en la noche. Como una zona industrial. Bueno, sí, es que es una zona de mucho comercio, ¿no? Chica, pero bien. Pero más o menos reúne las condiciones. Bueno, vuelvo a Finlandia. Bueno, volvemos a Finlandia. Bueno, resulta que tienen como dos temporadas. Le encantó Finlandia, por lo que vino. Me quiero ir a Finlandia. ¿Dónde queda Finlandia? ¿Viste Suiza, Suecia, por ahí cerca? Ah, ¿y Suecia dónde queda? Y bueno, hablo de Finlandia. Bueno, perfecto. ¿Y el queso Finlandia es de ahí mismo no o será sé, que no le pusieron sé, Finlandia? No, creo que le pusieron Finlandia, ¿no? Tiene como dos climas. La mitad del año muy frío, sí. Muy frío, que se congelan los lagos y pues, se congela. Y la otra mitad muy agradable. No calor como acá, pero muy agradable, muy primaveral. ¿Qué pasa? En invierno tienen 6 horas de día nada más. Bien. Es una joda. Bueno, sí, 6 es poquito, horas de cortito. Día, imagínate que de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Sí, debe ser. Es medio cortito, sí. Es cortito, sí, ponele. Sí, sí. Y encima frío. Pero en la otra temporada más calurosa tienen 18 horas gordo de cosas. Bueno, ahí es como acá. Más. No, más que acá, mucho más que acá. No, está loco. Acá tenemos de 6 a 7, 12 horas. No, en verano de 6 a 8, ponele. Póngale, sí, está acá, bien. Ahí tenemos 12, 14, sí. Imagínate que los tipos están, qué sé yo, hasta las 12 de la noche con sol. 6 horas de oscuridad nomás. Mirá lo que es, los lagos. No, no, una cosa de loco, divino. Y usan muchos bares. En la calle no se ve nadie, casi nunca nadie. ¿Y por qué no anda nadie en la calle? Decía el tipo. ¿Por qué? Porque viste que acá está apestado el centro, todo por todos lados. Porque compran mucho por internet, primero que nada. Están muy, muy adelantados en ese tema. Segundo, porque en invierno se quedan mucho encerrados. ¿Y sí? En sus casas. Son fríos en serio. Fríos en serio. Si no están en la casa, están en los bares. ¿Ok? Bien. Y en verano, ¿qué hacen? No salen a revolotear por la ciudad, por el centro, por ejemplo. En verano. Sí. O están en el bar o se van de camping. Bien. Se van de camping, de pesca, salen. O están trabajando, obviamente. Claro. Pero como tienen muchas horas de día, salen de trabajar y se meten en un bar. O se van de camping, se van de día, de picnic, se van a pasear. Para aprovechar el día, ¿entendés? Como que hibernan en el frío, en el invierno, y después le tocan ficha. Mirá qué lindo Finlandia, chicos. Muy lindo, la verdad, me encantó. Me bueno, lindo mucho. País. Sí, muy lindo, muy lindo. Lindo país. La bueno, verdad. Señores, hoy tenemos cocina, Juan Mario. Hoy es lunes de cocina. ¿Habrá hecho algo finlandés el amigo? Ojalá Agustín haya hoy? Traído un queso finlandés. Bueno. ¿Qué hace? ¿Qué va a hacer hoy? ¿Los dippy? ¿Cómo es? No, otro. Hoy va a cocinar. ¿El dippy, papá? Hoy va a cocinar. Ah, ¿hoy va a cocinar? Sí, hoy cocina. Hoy cocina en serio. Qué hoy bueno. Le pone color. Qué lindo. Me inauguramos que, parte me nueva me dijeron de que armaron escenografía el fin sí, de semana, que sí, armaron sí. Mesa, que le pusieron atrás unas maderas, bueno, unas cosas. Mirá lo que es. El cocinero reclamó y dijo, soy una estrella y quiero ser qué grafía. Lindo quedó. Qué lindo. ¿Qué color es ese? ¿Nogal? Cedro. Cedro. Sí. Bien, perfecto. No tengo color ni idea. Cedro. No tengo ni idea. No, no importa. No se preocupe. Bueno. Color cedro. Yo tampoco tenía ni idea, no se preocupe. ¿Cómo le va, Agustín? Buen ¿cómo día. ¿Cómo andan, chicos? Muy ¿todo bien, ¿todo tranquilo? Pero bien, de bien. Excelente, bienvenido. Acá estoy picando papas y boñatos. Bueno, arrancó tempranito la elaboración. Sí, ya estamos arrancando. Hoy vamos a hacer un gramajo, el famoso revuelto gramajo, pero vamos a hacerle unos cambios.
Uno de ellos es que no lo voy a hacer solo con papa, sino que con papa y boñatos. Y también le voy a cambiar un poquito de cebolla de verdeo, panceta, cebolla morada, morrón. No sé si tienen la placa por ahí, ya la pueden ir mostrando y ya venimos para acá. Debería estar la placa por acá, sí, en cuanto Dieguito la tire ya la leemos y volvemos para ahí para que ver cómo arrancamos a cocinar esta mañana de lunes. Buenísimo. Con la escenografía nueva para nuestro cocinero estrella, para Agustín. Pueden buscarlo así, Agustín Chef, Chef Agustín de Paula. Qué lindo, que es una mesa sociales. Grande. A ver, el Gastón puede bajar un poquito ahí para mostrarle adelante. ¿Qué tiene? Ay, pará, bueno, vamos con eso ahí. Gramajo de papas y boniato para hoy, señores. Una papa, un boniato zanahoria, una cebolla de verdeo, 150 gramos de panceta, medio morrón rojo, media cebolla morada, 5 huevos, perejil, aceite, sal y pimienta a gusto. ¿Saben qué haría yo? No. Cuando estoy mirando la tele y pasan la receta, le sacaría una foto. Ah, para que te quede. Claro, es lo más fácil. Mirá qué lindo. Ahí se ve el frente, mirá. Mirá qué lindo. Mirá una paellera. En algún momento lo vamos a usar a esa, ¿eh? Ah, precioso. Me encantó, chicos. Bueno, chicos, tenemos los ingredientes. A ver. Una papa y un boñato, que es lo que estoy picando yo. Ya piqué el boñato acá. Vieron que está en tiritas finitas. Tiritas finitas. Pelamos el boñato. Bueno. Y lo picamos. Perfecto. La papa, lo mismo. Elegimos boñato zanahoria porque es más dulce. El boñato zanahoria es el más naranjita. El otro es el que la cáscara es como lila y adentro es blanco. Sí, el arapey. Ah, tenés razón. El arapey. Bien, ese mismo. ¿Qué pasa? Arapey es. El otro es arapey. Sí, se le dice así. Anda. ¿Qué pasa con este boñato? ¿Qué pasa? Primero que nada, este es más dulce, es más rico. Bien. Y tiene menos almidón. Es el que se hace a la parrilla, digamos. Este es ese mismo, sí. El otro tiene mucho más almidón y no es tan dulce. Y al tener más almidón se nos puede pegar cuando lo fritamos. Como pasa con la papa, vieron que si la papa no la enjuagamos bien, no le sacamos el almidón, cuando hacemos las papas fritas se nos pegan todas. Es cierto. Por eso yo ahora estoy picando y dejando en remojo. Cuando dejamos en remojo la papa y el boñato, este boñato no es necesario igual tanto tiempo, pero la papa unos 10 minutos en remojo y después la enjuagamos dos o tres veces. El agua empieza a quedar blanca, empieza a quedar turbia y vamos a ir enjuagando y cambiando el agua hasta que el agua quede bien transparente. ¿Eso es lo que se usa para planchar, esa agua? Para planchar. Y es cuando planchan con almidón, chicos. Ah, sí, por supuesto. No creo que sea esa agua. Sí, si empezamos a mezclar, ven que el agua ya no está bien transparente. Le tiran a los parrillos pantaloncitos. Entonces acá lo dejamos unos 5 o 10 minutos, cambiamos el agua dos o tres veces y ahí sí después los escurrimos bien y los secamos bien. Con el boñato, con cambiar una vez el agua ya está, ¿sí? Así que después que lo tengamos bien escurrido, bien seco, los vamos a fritar. Por otro lado, tenemos panceta. Panceta, me gusta. Cebollita de verdeo. Vamos a usar todo, la parte verde, toda la cebollita entera. Medio morroncito rojo y media cebollita morada. Bien. Ahora lo que voy a hacer yo es picar todo esto, todo en tiritas finitas, ¿sí? Como la papa está en tiritas, tratamos de que todo lo demás esté con el mismo corte. La panceta, el morrón, la cebolla. Por supuesto que picar en tiritas la cebolla de verdeo no es tan fácil, esa sí lo vamos a cortar que quedan en aritos. ¿Verdad? Más en aritos, seguro. Bien, entonces mientras. Acá tenemos los huevos, que esto va al final. Mientras ustedes, no sé qué van a hablar, algo interesante, como siempre. No, que veo yo que mucho. Voy a ir picando esto. Sabes mucho de cocina, pero de tarea del hogar no sabes nada, porque no tiene. No plancha. No tiene dinero, que es una plancha. No plancha. La única plancha que conoce es la que hace el huevo frito. Ustedes tienen muchísimos más años que yo, capaz que antes eso se hacía eso. Pobre. Pobre Romina. No tenía ni idea que había que usar el agua de la papa. Pobre Romina, chicos. Bueno, le mando un beso a la abuela Lala, que plancha así. ¿Así? Con almidón. ¿Con el agua de la papa? Sí, obviamente. Antes se usaba ese almidón para planchar sobre todo, ¿viste? Las túnicas almidonadas. Sí, ¿cómo no? Las camisas, bueno, perfecta. Hoy ya viene, qué sé yo, algún producto seguramente. Sí, debe tener algo para tirarle, ¿no? Qué rico, chicos. Desde Chile, Cristian dice aquí, viéndonos nuevamente encerrados por tiempo indefinido, cuarentena obligatoria nuevamente en Chile. Bien. No sé cuánto tiempo, indefinido, dice nuestro amigo Cristian. Muchos abrazos para ustedes por la ola creciente de infecciones que se está viviendo en el país hermano trasandino. Señores, bastante parecido a lo que viene pasando acá, con una vacunación bastante rápida y amplia, pero con muchos nuevos casos de infectados, ¿eh? Un beso grande, Cristian, querido. Bueno, gente que está del otro lado, me mandan fotos. Hola, hasta ahora
Agustín nunca superó el pulpo con arroz de paniza. Es verdad, gran verdad. Buenos días, este es el número de Cablevisión. Quisiera solicitar la conexión, gracias. Bueno, ¿cómo no? O sea, ahora en la tanda vamos nosotros. No es el número mismo, pero yo vamos a pasarle a alguien su número. Si me puede pasar alguna plaquita de Cablevisión, Diego, después, para que la gente pueda anotarse, porque no me acuerdo el número de memoria, chicos, ¿eh? 3-45-50. Ahí está, mirá. Ahí está. De vino. 3-45-50, el número para comunicarse, o al celular 098, ahora sí me compliqué para que no veo nada. 098, ahí está, bueno, el celular estaba ahí también, de la gente de Cablevisión Salto. 098-896-709, el número para conectarte con la gente de Cablevisión Salto. Y poder, bueno, solicitar el cable para poder mirarnos en vivo todos los días. Bueno, mientras veíamos a Agustín cocinar, y ya que tocamos el tema Chile, Uruguay y Chile, los únicos países de Sudamérica que podrían culminar la vacunación en un año. Bueno. Según un informe de The New York Times, solo 43 países podrían complementar la inoculación, completar contra el coronavirus en un año, y entre ellos nos toca a nosotros en Sudamérica. Según se detalla, 43 países, en su mayoría de altos ingresos, están en camino a... Ah, pero para no somos nosotros. Nosotros no, somos errados ahí, pero bueno. De ingresos mínimos. Están en camino a terminar la inoculación de la población. De estos, solo 4 son del continente americano: Estados Unidos, República Dominicana, Chile y Uruguay. Qué increíble, somos una potencia. Bueno, por lo menos en el tema de vacunación, capaz que sí. La lista incluye una gran cantidad de países europeos: Israel, Mongolia, Turquía, Arabia Saudita, Asia, Marruecos, y África, y ningún país de Oceanía, por ejemplo. Israel no sé cuánto va, pero debe haber vacunado todo ya, ¿no? ¿Va rápido? Porque iba muy rápido, muy rápido. No sé con cuánto, pero debe estar alto, así medio liquidado casi ya la vacunación, creo. ¡Anda! Sí, me imagino ¿Son muchos o arrancaron temprano? Sí, arrancaron muy temprano, sí. O pusieron, porque acá dijo el presidente que faltan brazos. Bueno, ahora ya no, ¿no? ¿No? Creo que faltaba tener la posibilidad que el software te agendara. Ah, me era parece eso. A mí que faltaba eso, me parece. Ahora con esta nueva entrada de la empresa privada Genexus, creo que se solucionó bastante. Y bueno, yo me anoté para la vacuna. Sí, señor, yo también. Todavía estoy preocupado porque no me llegó el aviso, chicos, ¿eh? ¿Todavía no? No, o sea, me avisaron que en el correo ayer a mediodía me anoté. Bien. Me dijeron, bueno, está perfecto, está anotado. En el correo del día le avisaríamos día y hora. Bien. Y no me llegó nada todavía. ¿Todavía no? Sí, por lo menos por mail, ni por WhatsApp, ni por mensaje de texto. Capaz por Instagram. Nos llama el cocinero, chicos, parece, a ver. Tenemos todo picado. Bien. La panceta, vieron que están tiritas. Acá tenemos el morrón y la cebollita. Perfecto. La cebolla de verdeo. Ya tenemos la papa, tenemos el boñato. Ahora lo que yo voy a hacer es enjuagar todo esto. Bien. Sacarle después todo el líquido, secarlos bien. En casa pueden hacerlo de dos maneras: con servilleta, poner una capita de servilleta y otra. O si no, en un repasador limpio, ponen las papas, cierran el repasador y sacuden un poquito. Y ahí le sacamos todo el líquido. Bien. Es importante sacarle el líquido porque cuando lo llevemos al aceite, el agua y el aceite caliente no se llevan muy bien. Entonces, si tiramos esto muy mojado, va a salpicar todo, nos vamos a quemar. Eso. Entonces, tengan mucho cuidado de eso. Bien. Así que me voy a poner a enjuagar esto. Por mientras, ya estoy calentando el aceite. Así que cuando volvamos, ya vamos a fritar las papas, fritar los boñatos. Y para finalizar, vamos a armar el gramajo, que es algo que se hace muy rápido. En 5 o 10 minutos queda pronto. Bien, fantástico, Agus, gracias. Perfecto, chicos. Entre sábado de noche y domingo, ¿sí?, se inscribieron más de 750.000 uruguayos para la vacuna, chicos. Muy bueno. Es un bruto número, ¿no? Muy bueno, la verdad, muy bueno. Serán vacunados los días 29, 30 y 31 de marzo, siguiendo el 1 y el 2 de abril. Bien. La franja de 18 a 70 años... incluye a 2.365.194 personas. Bueno, a mí me tocó, ¿para qué te digo? A mí me tocó vacunarme el día, para que lo tengo por acá en la galería. Esto va a ser en semana de turismo, chicos, ¿eh? Sí, señor. Sí, sí. Ahí me tocó la primera dosis el 31 de marzo. Ajá. Y la segunda dosis el 28 de abril. Es verdad. Así que ahí voy ¿leíste a estar. ¿Leíste todo lo que decía cuando te dan el ok?
No. Viste que te dan el ok y después sale, bueno, si quieres saber algo, papá. Bueno, sí, lo único que leí es que no puedo llevar mate, por ejemplo. Eso no es una porquería. Bueno, pero qué raro que tengan que hacer la aclaración que no podés llevar mate. Y lo que pasa es que acá, gordo, si vos no te avisas, más a cualquier lado el mate. Llevar el mate y un medio tanque. Olvídate. ¿Me podemos hacer unos choribí en la puerta por mientras? Yo leí por ahí, tiene razón. Acá si no te avisan que no podés llegar, que te caes un casamiento con termo y mate. Bueno, puede ser, sí, puede yo, ser. Yo, de hecho, cuando voy a laburar a las fiestas, va con el termo y mate. Voy una hora y media antes de que arranque la fiesta, y me voy con termo y mate. Es cierto, es cierto. Obviamente. Voy a prender las luces, se prende el equipo, se deja ya sonando musiquita y después. Encima hay lugares mejor. Cuando me toca el complejo Ayuí, por ejemplo. Sí. Me voy una hora y media antes, prendo todo en 15 minutos y me siento a mirar el río, toma mate. Claro. Divino, de uruguayos somos. Bueno, acá sí, una de las aclaraciones es que tenés que tener el documento, tenés que llevar la cédula o el pasaporte. Lo que pasa es que andamos con el mate continuamente. Sí, nosotros, señor, ¿no? Casi siempre. Si tenés. Justo andás en el centro caminando con la matera, porque yo ando para todos lados con la matera. Ah, por ejemplo, si andás en el auto, bueno, la metés en el auto. Pero, qué sé yo, andás caminando, salís con la matera. Y está, y tenés que, no la vas a dejar en la vereda. No, bueno, pero el día que te toque la vacuna no se puede tomar mate, capaz. Y no. Llevarlo, sí. Lo mismo un día llego al teatro, La Reñaga. Sí. ¿No? Tampoco, no se puede tomar mate, ni comer. Pero no se puede tomar, no quiere decir que no puedas entrar con el mate. Es cierto eso. ¿Qué le digo? Yo andaba, me acuerdo que andaba en moto. Digo, tipo, ¿qué querés? ¿La dejo colgada en la moto, la matera? Es cierto. ¿Qué hago? ¿Me la confiscás y después me la das? ¿What? Digo, no voy a tomar mate, ando con la matera desde hoy y le digo, y no fui a mi casa. Pero quédate tranquilo que no te voy a ensuciar el piso pedor. No, no le digas, sí. No, pero es verdad, viste que los uruguayos somos mucho a andar con el mate. Es cierto. Andás en moto, por ejemplo, qué sé yo, andás en otro lado y justo, uy, tengo que vacunarme. Y viví en Barrio Ortiga, no vaya a tomar Barrio Ortiga y a dejar el mate. Es cierto. Capaz que la idea es que no tome, que no estés tipo sentado adentro y chupando mate. Pero ni en la fila, nada por el estilo. Que no jode, man. No sé, entiendo, porque el mate no se comparte. Bueno, no, pero hoy debe ser para que no te bajes el tapaboca mientras estás en la cola. Yo tengo tapaboca para tomar mate. No, ¿con ranura? Claro, chicos. Tiene una tapita así con rosca. 10 de la mañana, 22 minutos, señores. La primera de las tandas. Si a Diego le parece muy bien, vamos y venimos y volvemos a la cocina para que nuestro chef nos diga cómo viene este revuelto gramajo de papas y boniatos. ¡Qué rico! Señores, ¿eh? Ya venimos. Plaza 1 sortea 5.000 pesos en orden de compra por semana. Sí, cada 200 pesos te regalamos un cupón. Supermercado Plaza 1, Viera 86. Al Este Red Pagos. Continúa creciendo y brindando más servicios a sus clientes. Cobros, pagos, recargas, tu colecta, tarjeta Mi Dinero, retiros y depósitos de bancos República, Scotiabank, BBVA, Santander, Itaú, Bandes, giros internacionales y la mejor cotización en nuestro cambio Iberia. Puerta al Este Red Pagos. El lugar donde nos encontramos todos. Gutiérrez Ruiz y 19 de abril. Los Rusitos y Tío Elvio tienen ofertas increíbles.
Cerveza Patagonia, 129 pesos la unidad. Los Rusitos y Tío Elvio, Agraciada y La Vía, 24 horas. Paseo de compras, puesto 75, de 8 a 21 horas, de lunes a sábados, de 8 a 13 los domingos. Prohibido la venta de bebidas alcohólicas de 0 a 6 de la mañana. Si se te quemó la comida y tenés invitado y los almacenes del barrio están todos cerrados, si estás solo en tu casa y no sabes prender la hornalla, o cuando pones la mesa tu familia se espanta, vení a Buffet del Chef y elegí lo que quieras cuando quieras, vas a querer volver a Buffet del Chef. Veronais Uñas, Apolón 452. Manicura, diseños acrílicas, todo lo que te guste en tus manos, lo encontrás en Veronais Uñas. Academia de Uñas, cursos desde nivel inicial a avanzado. Distribuidores oficiales de la marca Tones en Uruguay y venta de accesorios para uñas. Apolón 452. Un sabor inconfundible, con más de 4 décadas haciendo pastas de primera calidad. Somos la Nona Pasta Linda. Calidad premium en pastas frescas, todos los días. Ravioles, ñoquis, sorrentinos, capeletis, tortelines y más. Con una deliciosa línea de salsas prontas y tapas de hojaldre. En Salto, hablar de pastas es hablar de la Nona. Brasil 531. Pedidos al 473-35702. La Nona Pasta Linda. Las pastas de Salto. En Carnicería Avenida apostamos a la calidad. Hacemos la diferencia comprometiéndonos en todo el proceso para ofrecerle un producto único en Salto. Tenemos terneras terminadas en feedlot para que puedas disfrutar de la mejor calidad en carnes. La carne más tierna en Salto la encontrás en Carnicería Avenida, Barbieri esquina Bilbao, teléfono 473-26900, WhatsApp 091-888-586. Seguinos en Facebook. Daimán sigue regalando a sus clientes. Con cada compra mayor a 1,000 pesos, completa tu cupón y gana una moto todoterreno 250 centímetros cúbicos. Cada semana con las promociones de nuestras marcas tenés doble chance. Herramientas eléctricas, pinturas, electrodomésticos, cerámicas, jardín, compras a precios increíbles. Y el 15 de mayo te llevas la moto todoterreno 250. Barraca Daimán, donde siempre ganás. Brasil 1248. Seguinos en Facebook e Instagram. Ahora en Salto, comer parrilla tiene nombre propio. Don Juan, parrilla y pizza.
Te esperamos para disfrutar de una tradicional parrilla uruguaya y las pizzas más ricas en Gobernador de Viana, 1499. Te esperamos de jueves a domingos, desde las 20 horas y los sábados y domingos también al mediodía. Don Juan, la historia continúa. Toda la info en nuestro Instagram, @donjuanparrillapizza. Listo el pollo, pollería y roticería, Bilbao y Barbieri, pollos frescos todos los días, más de 40 tipos de comidas, más de 15 tipos de ensaladas, listo el pollo. Teléfono 473-54037, Bilbao y Barbieri. Tema de los chicos de No Te Va a Gustar, me encantó, de verdad. Le mando un gran abrazo a un amigo que me encontré en el Plaza 1. ¿Qué pasó? En estos días pasados. ¿Quién es? Creo que es Castro de apellido. ¡Castro! Lo encontré el amigo en un súper, estaba muy ansioso por el producto, por cine y por la promotora, porque estaba la gente del Plaza 1. Estaba haciendo una degustación de Venturini. Es verdad. Y bueno, y el amigo me dijo, dice, che, qué cantidad de fotos le está sacando la promotora. Bueno, porque es mi trabajo también. Claro, obvio. Le sacaba fotos y la filmaba a la promotora, pero el amigo estaba muy, muy, muy entretenido. Así que le mando un gran saludo. Y a la señora, me encontré con una señora también, Marta, si mal no recuerdo, se llama Marta la señora. Me puedo quedar equivocado. También un gran abrazo que nos encontramos en el Plaza, señores. Un abrazo grande para ustedes. Bueno, la gente que nos mira a través de las redes sociales también, obviamente estamos en YouTube, estamos en Facebook. Sí. Vecina, sí. Que lo odia un poco, dice, hola, buen día, vecino. No sabía que era de la familia tu frialdad. Bueno, no soy tan frío, no sé si soy tan frío. Capaz que es el alma. Hola, ¿quién habla? Pará, sigue. Ah, después leemos. Hola, ¿quién habla? Sí, buenos días. Ah, por Handy. Hace rato que ando buscando para poder jugar un truquito con la gente ahí. ¿Te podrá o no? Mañana capaz, ¿no? Amigo, mañana sí jugamos truquito. Porque estamos con la cocina en vivo, a full. Hoy, los días de cocina, es para aviso. Hoy está el mañana sí. Cocinero. Claro. Bueno, lo mañana lo llamo, entonces. ¿Qué sé? Mañana. Una linda comida, decirle al cocinero ese. Yo ya le compré una vez también allá en Javier de Villar. Muy bien. El gobernador de Viana, es verdad. Un abrazo. Muchísimas gracias por llamar, amigo. Que tengo un lindo lunes. Bueno, gracias igualmente. Abrazo. Bueno, Agus, vi que hicieron un planito para afuera. ¿Cómo vamos ahí, Agus? Espectacular, chicos. Tenemos el aceite caliente. Bien. O Kenji. Ya tenemos acá. A ver. Las papas y los boñatos. Ya las enjuagamos bien, bien enjuagadas, las sequé bien. ¿Sí? Bien. Ya ven que están sueltitas, no tienen agua. El boñato también. Y ahora vamos a empezar a fritar. Aceite caliente. ¿Cómo probamos el aceite? Si no ponemos sé. Una papa y empieza a largar esas burbujitas... Es porque está pronto. Ya está. ¿Bien? Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Qué increíble. Un canastito, que a mí me gusta con el canastito más fácil. La verdad, brutal la técnica. Y vamos. ¿Hasta cuándo vamos a freír? Y hasta que queden doraditas afuera. Sí, apenas doraditas. El aceite no puede estar muy, muy, muy caliente. Mirá qué bueno, se me empañó la careta. Bueno, el aceite no puede estar muy caliente. Bien. Porque si no, ¿qué pasa? Se nos dora afuera y adentro queda cruda. Entonces, quedan arrebatadas. Buena palabra esa. Qué buen tema. Nunca la había utilizado en cocina, pero puede ser. Entonces, traten de ir probando ya cuando ven que tiran una papita. Es como cuando vamos a hacer milanesas que tiramos un poco de pan rallado y a ver si salen burbujitas. Sí. Yo tenía un amigo, que escupía un poquito. Sí, hay gente que está muy mal de la cabeza, sí. Y hace esas cosas. Te juro, no. Sí, te juro. Cuando lo vi le dije, ¿pero qué haces? He escuchado eso. ¿Qué haces, idiota? Lamentable. Si tienen un termómetro a 140, 150 grados para hacer papa, eso es lo ideal. Pero bien. Si no, ponen una papita, si empezás a hacer las burbujitas, le tiramos las papas. ¿Bien? Bien.
Y acá vamos a esperar hasta que dore, después la vamos a sacar. Ya tengo acá un recipiente con una servilletita para escurrirlo. Lo mismo vamos a hacer con los boñatos. Muy bien. ¿Sabés que a mí la papa me gusta previo a que quede doradita? Puede ser también. Para que no quede tan, tan crocante, tan dura, ¿me explico? Sí, después, claro. Igual me imagino que en el revuelto con todas las otras cosas hace que se ablande también. Porque sí. Lo ideal es acá, para hacer un revuelto, es tratar de que queden crocantes, ¿sí? Bien. Por eso mismo que decía Mario, cuando hagamos el revuelto, le vamos a dar humedad, le vamos a poner huevo, aceite, los mismos líquidos de la verdura, la grasa de la panceta. Entonces, si ya la papa está blanda, la vamos a ablandar de más, hasta se nos puede romper. Entonces, si está bien crocante, vamos a lograr que quede bien armadita, que quede durita, firme, cuando armemos el gramajo, ¿bien? Pero después, si van a hacerse papas fritas o boñatos fritos para ustedes, es a su gusto. Bien, perfecto. Eso es, como ustedes quieran. A mí me gusta bien doradita. Entonces, cuando esté dorada, sacamos, después ya volvemos y vamos con los boneatos. Y después, la próxima, ya armamos el gramajo. ¿Les parece? Bien. Bueno, me saqué los lentes porque me mandaron unos textos largos para leer y no leo nada con los lentes de negro. Hola, ¿cómo les va? Ayer domingo pasé una situación negligente que te quiero contar a ti. Soy usuario del CAMI, mi compañero me llevó a la emergencia. Estaba con dolor en los huesos. Bueno, ahí estuve esperando más de una hora. Cuando me llaman, le explico a la doctora que me atendió lo que me pasaba. Demoraban en atender y me respondió riéndose que a ellos no les importaba el dolor que sentimos, como burlándose. Sabés que sentí mucha impotencia. Vas a buscar un servicio que hace años estoy pagando y me tratan de esa forma. Yo digo que están los médicos hoy, si suspenden las consultas, tienen miedo del COVID. ¿Para qué se recibieron? Gracias por leer, muy buen programa. Sí, pero ¿en serio? ¿Te dijeron así que no le importaba, che? Es raro, ¿no? Más que nada, bueno, no sé el servicio que tal está ahora, porque hace mucho no voy, pero a veces son personales, ¿no? Los dramas son personales. Justo te tocó uno con un mal día y por ahí. Lo que pasa es que acá también hay un tema que no hay competencia en la salud privada. Es cierto, ¿no? Es cierto. También. Es cierto. Como es monopolio, siempre cuando hay monopolio es complicado, chicos. Bueno, la gente que ve por Facebook. A ver. José dice, saludos. Los miro por la tele, pero bueno, nos escribe por acá. Cuidarse mucho. Carlita Carballo, hola, buenos días, chicos. Feliz comienzo de semana, dice. Belén, hola, buen día, dice Belén. ¿Qué más por acá? Bien, está viendo el video Anuska, está viendo pana, pana, pam, pam. Bueno, mucho. Ana Laura Gabrieli también por acá está viendo el video, dice. Beijinho, ¿eh? Me suena. Analizan a los argentinos que organizaron fiestas clandestinas en Maldonado. Me parece muy bien. Ah, gordo, qué cortamambo, no, que sos. Me parece bien. Eran 500 personas nomás. Por eso, gordo. Hicieron un bruto rey recontra tole. ¿Por qué estas cosas no pasan? La fiesta clande ocurrió en la madrugada del sábado en Sauce de Portezuelo, Maldonado. Alrededor de 500 personas participaron de ellas. Parece que hay un hijo de una famosa argentina. ¿En serio? Sí, no recuerdo el nombre ahora. Bueno, el Ministerio de Interior. No era tan famosa entonces. No, pero sí es conocida. El Ministerio del Interior analiza revocar residencia y expulsar a los argentinos que organizaron la fiesta clandestina en Portezuelo con más de 500... O sea, yo no sé, porque... ¿Qué hay que analizar, gordo? Que analizar, Emanuel, no sé. Burdín, Emanuel con 2M? No sé. Yo no entiendo mucho. Si no hay mucho para analizar, pero ¿no? Si vos sos el ministro, si sos la Larrañaga, si estamos en el medio, ponele, como se dice, de una pandemia, sí. Si estamos tan complicados, si hace un año y pico que las fiestas no se pueden hacer, nosotros no podemos laburar. O sea, ¿qué hay que analizar que un tipo haga una fiesta con 500 personas y se burle de todo el mundo? No, no hay mucho. No hay que analizar nada. Estoy de acuerdo. Hay que mandarlo para el otro lado del charquito y hay que prohibirle la entrada a Uruguay para siempre. Estoy de acuerdo. Ya está. Sí, no estoy en desacuerdo, me parece bien. No hay que analizar tanto, me parece, ¿no? Sí. El propio ministro Jorge Larrañaga supervisa el asunto por considerarlo ejemplarizante. Bueno, me parece con más razón, Larrañaga, póngase los lienzos y mándelo a mudar. Agus, bueno, ¿cómo a va, ver, Agus? Chicos, por mientras ya vamos adelantando esto. Ay, seguimos, porque tiene dos hornallas. Seguimos con las papas, vieron que ya están dorando un poco. Resorti. En este momento las papas están prontas, yo las voy a durar un poco más. Bien. Panceta. Panceta o bacon. La cebolla morada y el morrón. Bien. Y la cebollita de verdeo, vamos con todo. Qué rico todo eso. Ahí no me precisa ponerle aceite, por la panceta, o un poquito igual. Le puse muy poquito. Ayuda un poquito. Depende de qué panceta. Hay pancetas que tienen mucha grasa, ahí no le pongan tanto.
Y depende de cuánta verdura, si es mucha verdura ayuda un poquito de aceite. Por supuesto. Bien. ¿Cómo estás aprendiendo, no? Entonces, chicos, muy importante. Será ahora. La idea acá es, no es que todo quede blandito, ¿sí? Bien. Vamos a apenas dorarlo un poquito, que quede un poquito cocido, digamos. Al dente. Claro, pero no, la idea no es que el morrón quede blando, que lo agarremos y se nos... Por ejemplo, a mí me gusta también el gramajo con la cebolla cruda, queda muy rico. ¿Ah, sí? Sí, sí, queda muy bueno. Sobre todo si es morada, ¿no? Sí, la cebolla morada cruda es riquísima. Claro. Entonces acá lo que voy a hacer es un ratito nada más, un poquito nada más, mientras voy haciendo los... las papas y los boñatos, ¿bien? Un día de esto tenés que hacer algo cubano y tenés que hablar así como cubano. Oye, chico, ¿cómo está? Estamos haciendo un revuelto de glamazo. Como el mono. Como el mono, mono, me acuerdo. El sí. Mono malodón. Entonces, chicos, ¿no saben el aroma? Bueno, ahora en un ratito vamos a ir para afuera. Ah, increíble. Las papas, les falta un minutito más y después ya vamos con los boñatos. Por bien. Mientras esto acá, 2 minutos. 3 minutos, más que eso, ¿no? Y apagamos el fuego. Al final, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá mismo vamos a agregar las papas, vamos a agregar el boñato, está todo frito, y agregamos los huevos. Eso es lo último que vamos a hacer. ¿Qué más hay? No hay más ingredientes, ¿no? Lo único que falta es el boñato y sí, después un poco de pimienta que le vamos a poner al final, un poco de sal. Pero de ingredientes de cocción, lo único que queda es el boñato. Así es. Y el huevo al final. Correcto. Perfecto. Chicos, esto yo le cambié un poco los ingredientes. Lo más básico, ¿sí? De un revuelto de gramajo que podemos encontrar en algún restaurante o algo, cuando vamos a una pizzería, obviamente solamente con papas. Bien. Generalmente le ponen panceta o jamón. Cebolla, arvejas y huevo. Eso es lo más básico. Bien. A veces algunos van con morrón, otros no. Pero pueden ir mezclando y haciendo, o sea, probando ustedes. A mí me encanta la panceta, el sabor que le da. La cebolla de verdeo está muy buena. Eso vayan probando. Pueden hacer esto mismo solo con papas. Divino. Solo con boñato. Imponente, Agus. Entonces, esto ya lo voy a sacar. Alguien me dice que, bueno, gracias, Agus, ya venimos de vuelta con vos. Empezó a irse el animalaje del zoológico. No te puedo creer, sí. Qué emoción. Ahora de mañana. Y alguien acá, el Ema amigo Ema Sánchez, me dice, ¿sabías que la osa Eva tiene una hermana en durazno? Anda. No tenía ni idea. Será trasladada al zoológico de dicha localidad. Y lo dijo el intendente Andrés Lima hace un par de minutos, dice Ema Sánchez, querido. Me manda un audio, no lo voy a escuchar. ¿Y cómo ahora? ¿Cómo lo están llevando con el debe ser, debe estar bueno filmar. Bueno, eso, estuvo la gente del informativo acá, nuestro, y la gente del 12 también estuvo ahí. Hay algunas imágenes. Hoy lo vamos a ver al mediodía, seguramente. Seguramente que sí. Más info a las 12:30 en Salto Visión. Sí. Vamos a tener toda la info también de lo que fue el comienzo del traslado. Vi un par de minutos en una nota que salió en el 12 con Marcelo. Bueno, que estaba el tigre arriba del camión, una jaula ya y eso. Bueno, quién sabe, bueno, debe haber veterinarios. Sí, todos. Sí, imagino que ¿los sí. ¿Los duermen para agarrarlos? ¿Cómo es? No sabés, ¿no viste? Hoy quiero mirar el info. El hijo de Mónica Gonzaga. Ahí tenemos, mirá, un adelanto. Tiene razón, el hijo de Mónica Gonzaga. Gracias, gracias, gracias. Ahí está, mirá, un adelanto brutal, chicos. Seguramente en el info a mediodía en Salto Visión vamos a tener todo. ¡Mirá el tigrecito! ¡Ah, loco viejo! No, debe entender un carajo por el bicho, ¿no? Mucha gente decía que los larguen en su hábitat. No pueden, a esta altura, imagínate que le dan la comida en la boca. No, claro. No, las cabras lo comen. No, no creo, los loros. Señor, tenemos tanda rápido, sí, sí, sí. Nos pide el direct tanda y ya venimos y volvemos de afuera. El último bloque, sí, señor. Ya venimos. Gracias. Veronais Uñas, Apolón 452. Manicura, diseños acrílicas, todo lo que te guste en tus manos, lo encontrás en Veronais Uñas. Academia de Uñas, cursos desde nivel inicial a avanzado. Distribuidores oficiales de la marca Tones en Uruguay y venta de accesorios para uñas. Apolón 452.
sabor inconfundible. Con más de 4 décadas haciendo pastas de primera calidad. Somos la Nona Pasta Linda. Calidad premium en pastas frescas. Todos los días. Ravioles, ñoquis, sorrentinos, capeletis, tortelines y más. Con una deliciosa línea de salsas prontas y tapas de hojaldre. En Salto, hablar de pastas es hablar de la Nona. Brasil 531. Pedidos al 473-355702. La Nona Pasta Linda. Las pastas de Salto. Plaza 1 sortea 5.000 pesos en orden de compra por semana. Sí, cada 200 pesos te regalamos un cupón. Supermercado Plaza 1, Viera 86. Si se te quemó la comida y tenés invitado y los almacenes del barrio están todos cerrados, si estás solo en tu casa y no sabes prender la hornalla, o cuando pones la mesa tu familia se espanta, vení a Buffet del Che y elegí lo que quieras cuando quieras, vas a querer volver a Buffet del Che. Llegaron a Uruguay desde Murcia, Acho. Las papas fritas Acho son el resultado de la mejor patata española, no transgénica, elaboradas de manera artesanal, partiendo de materias primas de excelente calidad. Un sabor que no necesita presentación. Además, son aptas para celíacos. Pedirlas en el comercio de tu barrio. Distribuye en Salto y la zona, distribuidora Saltolac, Bella Unión 785. Teléfono 473-4660. Celular 092-08-80-831. En Carnicería Avenida apostamos a la calidad. Hacemos la diferencia, comprometiéndonos en todo el proceso para ofrecerle un producto único en Salto. Tenemos terneras terminadas en feedlot para que puedas disfrutar de la mejor calidad en carnes. La carne más tierna en Salto la encontrás en Carnicería Avenida, Barbieri esquina Bilbao. Teléfono 473-26900. WhatsApp 091-888-586. Seguinos en Facebook. Puerta al Este Red Pagos continúa creciendo y brindando más servicios a sus clientes. Cobros, pagos, recargas, tu colecta, tarjeta Mi Dinero, retiros y depósitos de bancos República, Scotiabank, BBVA, Santander, Itaú, Bandes, giros internacionales y la mejor cotización en nuestro cambio Iberia. Puerta al Este Red Pagos, el lugar donde nos encontramos todos. Gutiérrez Ruiz y 19 de abril. ¿Te gusta el dulce de leche? Casero, suave, preparado con la receta tradicional de las abuelas. Con ese sabor único y auténtico, es este. Dulce de leche Tucu Tucu. De Colonia Rubio a tu mesa. 100% salteño. 100% irresistible. Energimundo es un proyecto museístico interactivo sobre energías renovables para todo público, inclusivo, sustentable y dinámico. Tiene un desarrollo en espacios cubiertos y al aire libre. En él se usan diversas tecnologías para sus exhibiciones. Salto Grande decidió crear este proyecto con el objetivo de inspirar y educar sobre la importancia de las energías renovables. Un centro de referencia del conocimiento científico y tecnológico. Marca identificatoria en el norte del país. Energimundo. Acá vive el futuro. Barra.
Barraca Daimán sigue regalando a sus clientes. Con cada compra mayor a $1,000, completa tu cupón y gana una moto todoterreno 250 centímetros cúbicos. Cada semana con las promociones de nuestras marcas tenés doble chance. Herramientas eléctricas, pinturas, electrodomésticos, cerámicas, jardín, compras a precios increíbles. Y el 15 de mayo te llevas la moto todoterreno 250. Barraca Daimán, donde siempre ganás. Brasil 1248. Seguinos en Facebook e Instagram. Ahora en Salto, comer parrilla tiene nombre propio. Don Juan, parrilla y pizza. Te esperamos para disfrutar de una tradicional parrilla uruguaya y las pizzas más ricas en Gobernador de Viana, 1499. Te esperamos de jueves a domingos, desde las 20 horas y los sábados y domingos también al mediodía. Don Juan, la historia continúa. Toda la info en nuestro Instagram, @ Don Juan Parrilla Pizza. Mirá qué lindo, gordito. Esos son los boñatitos. Sí, señor. Hola, Bus. ¿Qué hace? Falta, chicos, yo que me la ya tenemos acá. Todo. Yo que me haga que me gusta. Cuando... ¡Ay, el anillo! Ey. Vamos a prender el fuego acá. Esto bien. Ya lo tenemos pronto. Prendemos el fuego. Ni lo veo, pero está prendido, ¿no? Sí, debería estar, por lo menos. Prendió. ¿Qué hacemos cuando sacamos del aceite las papas? Cuando sacamos del aceite los boñatos, en ese momento le hacemos? Ponemos sal. Bien, perfecto. Si llega a ver acá en la cámara, en el boñato, ablanda. Sobre todo, se ve. No, ah, no se va a ablandar. Entonces no le vamos a agregar más sal porque acá ya tenemos la sal de la panceta. Bien. Y cada la papa y el boñato ya tiene sal. Bien. Genial. ¿Vamos bien, chicos? Vamos bien. ¿Los huevitos? Por acá. 5 huevitos. Y acá ya tenemos la verdurita. Empezó a hacer ruidito, me gustó. ¿Ya escuchan el ruidito? Brutal. Le mando un gran abrazo a mi amigo Jorge, que está por allí cuidándose un poquito, medio en cuarentenado, esperando el hisopado, como la mayoría de todos los salteños, ¿no? Sí, hay un montón de gente esperando. Vamos, chicos. Dale, vamos arriba. Papas. Papita. Miren qué bueno esto. Boñatos. ¿La papa está salada? Sí, señor. ¿Está sí, pronta? Señor. Claro. ¿Todo pronto? Nada, te puedo creer. Sí. No le puede robar así. Bien, y ahora, huevo. Imponente. ¿Cómo se llama? Revuelto, ¿verdad, Majo? ¿Qué vamos a hacer? Revolverlo. Revolver. Yo ya sé que el gordito no va a comer hoy porque está medio jodido la panza. ¿Está jodido la pancita? Qué pena, ¿no? Porque esto está más para nosotros. La, no sabe la gana que tengo de joderme del todo, le digo, ¿eh? Las ganas de joderme del todo. Entonces, movemos un poco. Sí. Qué rico. Mezclamos. Imprescindible que quede bien cocido el huevo, ¿no? Ah, claro, sí. Ojo sí, sí. El asado. Pero tampoco muy seco, ¿no? ¿Ah, no? No, seco no. Tiene que estar un poquito húmedo, apenas. Bien. Pero no, que esté la clara así, chorreando ahí, no. Apenas empezó a cocinarse, ya revolvemos un poco más y listo. Miren la pinta que tiene esto. Muy buena pinta, la verdad, sobre todo la cantidad de los colores, ¿no? Sí, la verdad que está muy bueno. Como les dije, en su casa pueden ir cambiando los ingredientes. Sí. Solo con papa, solo con boñato, con las dos cosas. Pueden ponerle jamón, arveja, choclo. Bueno, con boñato nunca había visto. Es una variedad. Queda muy nueva bueno. Para mí, y aparte le da un toque distinto. La arveja me gusta también. Lo dulce del, qué bueno. Del boñato. La bien. Verdad me hipnotiza con la. Con la revolvidita, dijo un amigo, con el revuelto. Con arveja, revuelto, como decía Mario. Pruébenlo, hacerlo. ¿Por qué se llamará así, no? Sí. Tenemos idea, ¿verdad? Hay una historia que no me acuerdo, no voy a inventar, pero tiene esta receta tiene una historia. O sea, revuelto ya sabemos por qué es. Sí, pero hay una historia que después la voy a buscar, la publicamos en las redes. Cuando suba la foto. Okay. Bien, cuando suba la foto en tus redes, Instagram. ¿Cómo es el Instagram? Chef.agudepaula. Perfecto. Chef.agudepaula, entonces. ¡Qué rico! ¿Vieron cómo queda? No, imponente. Bueno, este es el momento de apagar el fuego. Muy bien. Y ahora lo vamos a servir. Y después viene la mejor parte. Qué pena que
que Manuel no va a poder probar. Bueno, pero es un día, hoy, ya el lunes que viene seguramente sí, esté. Miren esto. Qué rico es. Espectacular. Ah, bueno, la bomba. ¿Servimos? Sí, señor. Merecido el aplauso. Siempre en el mismo lugar. Servimos. Vamos a jugar un poquito por acá. Muy importante. Este con limón. Si les gusta el limón, sí, el gramajo con limón queda buenísimo. Vamos a ponerle un poco de un poco de perejil recién picadito. Lávenlo al perejil antes, ¿no? Muy importante. Y un abrazo a la gente de la guardia del cuartel también que nos mira, muchachos, como diciendo. Algún día vamos a tener que. No, capaz que los retan, no sé cómo. No, es. Si cruzamos y les llevamos comida. ¿Qué? No creo. ¿Pueden comer? Sí, sí, pero no calabozo, sé. Si calabozo, lugar, esos calabozos son fijas. Pero vale la pena. Vale la pena. ¿Vos irías al calabozo por comer el gramajo? Olvidate. ¿Perejil? Perejil. Bastante perejil. Muy bueno. Sacamos una foto, servimos. Qué linda presentación. No vamos a comer de acá. Esa es la bandeja, no es el plato. Claro, no es el plato. Yo me afilé y dije, mirá qué plato. Una de estas solo para mí, dijiste vos. Foto, muy importante, ¿no? Sí, señor. Para las redes sociales también. Qué buena que queda la foto en esta mesa. Bueno, agradecer a la terrible producción del programa, chicos. Sí, señor. Excelente. Sí, señor. Yo dije, qué lindo que estaría para cambiar la cocina y de un día para el otro... ¿Cómo pinté, chicos? No. Increíble. Sí, aparte... Van Gogh es un poroto al lado de lo que fue mi obra de arte pintando, chicos. Y detienes a Troden. Un tenorcito para ti. Bueno, ¿servimos? Sí, ya veo que sí. Ya, chico, el plato me gusta no, mucho. No, bueno, pero puede repetir. Ah, perfecto. Puede repetir. Muy bien. Una vez buen provecho. No, por favor. Gracias. Y ya que Emanuel lo va a comer, voy a tener que comer yo. Va a tener que probar usted igual. Hacer el esfuerzo, ¿no? Puede probar igual, siempre prueba igual usted, ¿no? Pero al final, siempre me toca al final. ¿Cómo está? Me voy a sacar esto. Seguí siendo bueno. ¿Cómo seguí siendo bueno? ¿Cabía alguna duda de eso? No, pero... Él lo va comprobando lunes a lunes. ¿Ah, sí? Qué rico, chicos. Muy rico, la verdad. Los odios, ¿sabes? Muy bueno. El odio que siento en este momento es algo increíble. No quiero ni olerlo, no quiero oler nada. Nada, cero. No, bueno, chicos, excelente. Recordarles, como siempre, estamos tomando reservas en Buffet del Chef para la paella gigante de todos los años. El viernes 2, viernes de turismo, al mediodía. Pueden buscarnos en las redes como Buffet del Chef. Pueden ir a Gobernador de Viana 239. Pueden llamarnos por celular al teléfono fijo. Busquen los números en las redes y hagan su reserva con tiempo. Son limitadas las porciones de la paella gigante. Ya es la sexta paella que hacemos. Sí, señor. ¿Sí? Y sale muy buena, así que no se la pierdan. Señores, gracias a todos por estar del otro lado. Ojalá que hayan pasado un lindo lunes. Así arrancamos la semana con Agustín. Ya llega Víctor Hugo Solís y Rodrigo Tejeira para hacer uno a la mañana. Gracias, Agus. Gracias, chicos. Que tenga una linda jornada. Mario, ¿cómo está eso? ¿Puede charlar, Mario? ¿Puede hablar al respecto? Me va a dar. Mirá la hora que llega. Un día que llega temprano quiere presionarnos el amigo. Que tengan buena jornada esta noche, 19 y poquito, cuando termine Pettinati en la 101.5. Hacemos la marca en la radio. Chao, gracias a todos por estar del otro lado. Cuídame bien, en lo mismo.